Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo cómo quitar el patrón de bloqueo por si a ti se te olvidó la contraseña del celular, de los celulares Samsung en general, pero en específico este es un Samsung A22, pero me imagino que si te funciona para este, te va a funcionar para cualquier Samsung. Pero este trae un pequeño problema. ¿Por qué lo digo? Estaba haciendo un tutorial para otro tutorial para el canal cuando me di cuenta de un problema que traen estos celulares y aquí te voy a mostrar cómo hacer. O sea, miren, voy a bloquearlo y le pedí a alguien de mi familia que pusiera un pin que yo no me supiera, ok, para traerles el tutorial. No me sé la contraseña para desbloquearlo. Si yo intento apagarlo, bueno, ustedes deben de saber. No sé, ya sea que se les haya olvidado el PIN o cualquier cosa, si yo intento apagarlo, miren, le voy a poner apagar y no me va a dejar porque me pide PIN. Si yo intento reiniciarlo, bueno, no, me pide a fuerzas que ponga el PIN. Pero este tiene un problema si lo reinicias, o sea, si lo for, o sea, lo que vamos a hacer ahorita es formatearlo, lo vamos a formatear directamente del recovery para que tú puedas obtener nuevamente el código. Pero este tiene un problema, este celular trae un problema que si lo haces mal se te puede bloquear el celular. Aquí te voy a enseñar cómo hacerle en celulares Samsung, igual te funciona para cualquier Samsung o para cualquier tipo de teléfono, por si tiene esos problemas. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a iniciar el celular. O sea, no lo podemos apagar así porque no tenemos la contraseña. Entonces, solamente para apagarlo, para reiniciarlo, vamos a dejar apretados el botón de apagar volumen, el botón de apagar el celular y de subir el volumen, de bajar el volumen. Botón a bajar volumen y apagar el celular. Los dos al mismo tiempo hasta que se reinicie. Una vez que se reinicie, vamos a soltar el botón de bajar volumen sin dejar de apretar el botón de apagar el celular y vamos a apretar el volumen el volumen hacia arriba hasta que aparezca el logo de Samsung. Después ya soltamos y nos va a meter a modo recovery. ¿Ok? Lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo es. Entonces, volumen abajo y botón de apagar al mismo tiempo. Una, dos, tres. Espérenme, espérenme. Déjenme hacerlo otra vez para que no se bloquee. Una, dos, tres. Ok, ya está. Lo dejamos apretado hasta que se reinicie. No lo suelten. Ok, ya se reinició. Soltamos el botón y apretamos el de volumen arriba. Miren, ya apareció el logo. Ahora lo soltamos los dos. Y como ven, ya nos metió a modo recovery. ¿Sí? Ok, ya estamos en modo recovery. Ahora vamos a formatear para eliminar la contraseña que tenemos del celular. ¿Cómo le vamos a hacer? Con los botones de subir y bajar volumen, nos vamos a desplazar por el menú de aquí. Subir volumen, sube la barrita, bajar volumen, baja la barrita. Nos vamos a bajar hasta donde dice With Data Factory Reset. ¿Sí? Y ahí va, para seleccionarlo, vamos a apretar el botón de apagar el celular y con eso nos lo selecciona. Nuevamente apretamos hacia abajo para ponerle donde dice Restablecer configuración de fábrica y una vez más vamos a apretar el botón para seleccionar que es el de apagar el celular. ¿Ok? Y como ven, ya se está formateando. Esperamos a que se formatee. Y voy a tratar de no cortar el video porque si sí tarda bastante en formatear el celular. Ah, bueno, ahí ya lo formateó completamente. Ahora toca para reiniciar el celular. Solamente aquí donde sale en el menú, ahí lo vamos a dejar en el primero que sale que se llama Reboot System Now. Y vamos a seleccionarlo igualmente con el botón de apagar volumen, digo de apagar el celular. Y ahora sí, se está reiniciando y ahí empieza a cargar el sistema. Esto tarda bastante, no voy a cortar el video, solamente le voy a como adelantar el video para que tú veas que no voy a cortar absolutamente nada y veas el problema que da si tú reinicias el celular para evitar el patrón de bloqueo. Miren, inició rapidísimo. Esta vez inició rapidísimo. Aquí viene el problema que da estos celulares porque tú puedes bloquear el celular, no sé, ya sea que sea un celular que te encontraste en la calle, que te lo regaló un primo, que olvidaste la contraseña de alguna forma, y aquí te voy a enseñar cómo quitarlo. Ok, esta parte es la que tarda mucho. Le adelanto el video y ahorita regresamos.
Ok, amigos, como vemos ya se está ya iniciando el sistema Android. Tardó bastante, ustedes lo vieron en cámara rápido, pero tardó como 10 minutos en formatear para que tú no te espantes, ¿ok? Bueno, ya iniciamos, dirás, bueno, ya iniciamos, ya se quitó el patrón, la localización, lo que sea. Pero no, todavía sigue ahí. Ahorita te voy a enseñar. Nos vamos a meter a iniciar, le vamos a poner el proceso iniciar. Aceptamos los términos, siguiente. Esperamos tantito. Ok, aquí es donde está el problema. Aquí, amigos. Él te está pidiendo un Wi-Fi, pero si tú le pones omitir, no te lo va a omitir. Miren, te va a mandar a que realices una recarga. Miren, te dice, por favor, realiza una recarga por aquí. Le pones cerrar. Le pones omitir nuevamente, pero no vas a poder pasar de aquí. Miren, ya ven, inclusive si desactivas el Wi-Fi tampoco te va a permitir omitirlo. Miren, ven. ¿Y qué pasa? Dices, bueno, entonces le pongo la red Wi-Fi, mi red Wi-Fi, y con eso pues se soluciona el problema. Pero ese es el error que puedes cometer. Si tú le pones el Wi-Fi, la red Wi-Fi, automáticamente va a detectar que tenía una clave y te va a decir que no, que pongas la clave, si no, no puedes entrar. Y al hacer eso ya se te bloqueó el celular. Si se te bloquea, a lo mejor puedes volver a hacer el procedimiento, pero a lo mejor no te deja hacer el procedimiento nuevamente. Para que no te arriesgues, yo ya hice eso, le puse mi red Wi-Fi. Aquí te dejo una captura para que veas cómo te pide nuevamente. Ah, caray, si pide el PIN. Digo, te pide nuevamente la contraseña y entonces es como si no lo hubieras reiniciado. ¿Qué es y cuál es la solución? Aquí miren, sin cortar el video te voy a enseñar la solución. Lo voy a apagar nada más, miren. Lo voy a apagar pero no lo voy a cortar. La solución es sácale el chip. Así de sencillo. Sácale el chip que trae el teléfono. Miren, vamos a sacar el chip. Para que vean que sí trae chip. Miren, aquí está el chip. Este chip, sácaselo, sácale el chip que trae y lo vuelves a meter. Créeme que esa es la solución para que ya no se te bloquee el teléfono. Ahora, ya no he cortado nada. Prendemos el teléfono, miren, seguimos aquí, pero ya le quitamos el chip, ¿ven? Ya no sale aquí el chip, ya no aparece. Ahora le vamos a poner en omitir y vean lo que pasa. ¿Ven? Le ponemos omitir y ya te deja pasar. Es como si fuera un iPhone. Los iPhone también traen truquito para poder pasar si se te olvidó la contraseña. Entonces le ponemos en no copiar. De ahí para adelante le ponemos no copiar. Siguiente. Pero como ven, ya se desbloqueó. Con eso ya tú eliminaste lo que es la contraseña anterior. Porque tú te puedes espantar. Decir, chin, y ahora la contraseña no me la sé. Se me va a bloquear. Si le pones 5 veces se bloquea. Y ya pues puede ser que no recuperes el teléfono. Para que tengas mucho cuidado. ¿Ven? Estoy omitiendo todo. Salir de todos los modos. Salir de todos modos. Por favor, espere. Siguiente. Omitir. Omitir. Y como ven, todo listo. Finalizar. Con eso, nos va a mandar al menú principal. Miren. ¿Ven? Ya se pudo iniciar. Créanme que no podía yo hacer esto, inclusive les dejé la captura para que ustedes vieran el video, vieran que no se puede pasar. Y como ven aquí ya pude entrar al menú, ven, me puedo meter a configuración y cualquier cosa. Ahora, si tú le pones nuevamente tu Wi-Fi ya no pasa nada, ya le puedes poner Wi-Fi porque ya entró la pantalla de bloqueo, ya entró, ya no agarra otra vez nuevamente el bloqueo, el patrón de bloqueo. Y con eso es el tutorial que les traigo el día de hoy, cómo eliminar la contraseña, ya sea que la hayas perdido, cualquier cosa que haya pasado, aquí nadie te juzga. Sin más, por el momento me despido. Si tienes alguna duda, déjamela en la cajita de comentarios y trataré de respondértela. Bueno, sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet, nos vemos en un próximo video. Bye.